wanna tell you something. It must have been something I forgot. All this time, it was never. ¡Buenos días! ¡Estamos en Disney! No preguntéis cómo hemos llegado a esto. Hace un rato me estaba tomando un croissant en el centro de Tokio, en el barrio, y dos horas después estoy aquí. O sea, con esto en la cabeza. No preguntéis cómo he llegado hasta aquí. Será mejor. Habíamos visto ya todas las cosas que teníamos apuntadas y tomándonos un croissant. Hemos dicho, ¿y si vamos a Disney? ¿En Disney estamos? Madre del amor hermoso. No te las puedes quitar en todo el día. ¡Que está muy mágico! ¡Somos Mickey y Minnie! Aquí hay un friquismo en el parque. Va la gente con muñecos por el bolso, todo el mundo con orejas, gente disfrazada. Brutal. Esto a mí no se me hace, Mary, pero te has visto qué pinta tengo. Running down the same road, hope it leads me somewhere new. Making up for lost time, gonna make it right by you. They said it would. Se vienen aparcados los carros de los panijos, ¿no? Oye, Mary, pero es que yo no puedo ir hablando con estas orejas, esto no es serio. My head's been in the wrong place when it should have been with you. Acabamos de hacer un tour Wars, ha sido increíble. Yo creo que ha amortizado el precio de la entrada. Nos han metido en una nave en 3D y hemos ido por toda la galaxia. Y la nave la pilotaba C3PO y R2D2. Pero es que hacías así con la mano y es que estaban ahí. O sea, ha sido increíble. Ibas entre meteoritos. Ha habido un momento que ha aparecido Darth Vader. Nos ha cogido así con el poder de la fuerza. Nos ha movido. Y es que esto es de un friquismo brutal. A mí, vamos, esto me ha encantado. O sea, ha sido cojonudo. Muy guay. Espectacular. Este es el parking de carros de bebés. Y la gente los deja aquí. Con el bolso incluso. Y qué seguridad. ¿Y tus orejas? Mis orejas, Mary, están en la mochila. Me apretaban la cabeza, me oprimían el cerebro. No me dejaban pensar con claridad y ya vale. Razones que nos ha convencido para venir a Disneyland Tokio ha sido que como aquí el frikismo está en otro nivel, pues queríamos vivir la experiencia en Japón, porque aquí el frikismo se eleva a otro nivel. Entonces no sé cómo sea en otros Disneyland, pero aquí la gente va muy metida en el papel, o sea, va con un montón de cachivaches, un montón de merchandising de todos los productos Disney, todos con muñecos colgando, todos con disfraces, con toallas puestas de Mickey y Minnie encima. ¿Estáis preparados? Ya puedes proceder, Mary. Madre mía, Mary, si es que ya apareces de aquí, cariño. No os podéis ni imaginar el peligro que tiene esta chica. O sea, es imparable. ¡Seguimos! ¡Bien! ¡Ahora ya soy! ¡Feliz en el parco! No os penséis que soy la única que va con esto por aquí, que es que todos iban uno. On a rusty little home, we slept all night in parking lots. We tied our hearts in double knots so tight. So free, so bright. Remember when we were just cherubs in our tender skins, waiting patiently for life to begin. Flowing so free, blowing in the breeze. Está el parque petao, petao, petao de gente. Está hasta arriba. Es un calor brutal. Ahora vamos a buscar algo de comer. Hoy no creo que comamos tan bien como el resto de días, porque aquí en el parque la comida que hay es un poco comida de esta, comida rápida, comida basurilla. Pero no tenemos otra opción. Pizza, refresco y unos snacks en bolitas. Aquí hay un niño que quiere el R2 de Mary. Lo mira con deseo. Remember when we were just
El desfile ha estado increíble. Las carrozas súper bien hechas y los muñecos parecían de verdad, ¿verdad, Mary? Muy chulo, muy bien hecho. ¿Cuál es el que más te ha gustado? Los de Toy Story están muy bien hechos. El de Toy Story. Mi favorito. Nos llegamos a montar en la montaña rusa que hay de agua, pero hay más de una hora de fila de espera. Yo no sé qué pasa hoy, pero es viernes y esto está lleno de críos, de niños de colegio. Si igual es fiesta y si no, ¿por qué están aquí todos? No tengo ni idea, Mary. Pero bueno, en una ciudad con casi 40 millones de personas. Hombre, pero los niños todos tendrán colegio. Pues igual hoy es fiesta. Íbamos a subir en esa atracción, pero no vamos a poder. No vamos a poder porque hay una fila inmensa. Hay mucha gente aquí. Mary, no podemos subir a nada. Es imposible, cariño. Está todo hasta arriba de gente y hay que hacer mucha fila. Si subimos a esa montaña rusa va a ser lo único que hagamos ya. No podemos estar una hora y pico aquí esperando a la fila. No me dejan montarme en nada. Encima que vengo aquí de propio, desde España, y no me dejan subirme a nada. Mira, aquí se ve bien un poco la fila. Está todo eso arriba. Sigue por aquí. Sigue por allí y sigue por allí. Al final hemos montado en una atracción de Piratas del Caribe y la verdad que ha estado súper bien. Súper bien porque los piratas parecían de verdad y es que está todo súper currado. Ahora tenemos la duda de si en todos los Disneyland está todo igual de currado que aquí. Imagino que sí. Yo es que estuve en el de París, pero... hace muchos años. Sí, y no me acuerdo muy bien que había. Y hemos vuelto a montarnos en el espectáculo 3D de Star Wars. Y nos ha tocado otro pase totalmente diferente al que habíamos visto antes. Y es que me ha parecido brutal. Súper chulo y súper recomendable. Y ahora vamos a pillar unas palomitas. A ver... voy a llenar mi cubo. Hay que darle de comer a R2D2. Slamming shut, it's gonna catch you if you're ready or you're not. So close your eyes and say goodbye to spring. Slow down, 'cause winter's just around the bend. Bueno, ya hemos salido del parque y la verdad es que a mí me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Y me ha gustado... y me ha gustado muchísimo verlo en Tokio y en Japón. Los japoneses se entregan mucho en sus trabajos. Aparte de que es un trabajo que estás de cara al público en un resort, en un parque temático, llámalo como quieras. Pero ellos están muy, muy entregados y la verdad es que nos han tratado, vamos, nos han tratado estupendamente. Y la gente que va a ver el parque van todos disfrazados, se ponen las mismas camisetas, se ponen mil muñecos, van todos con sus cubos de palomitas, con las orejas. Pero no solo los niños, o sea, los padres, los mayores, todo. Es brutal. Ha merecido la pena mucho venir hasta aquí para poder pasar el día en Disney World, Tokio. Sí. Muy bien. Atracciones me quedo... a ver, es que no hemos podido subir a muchas. Hemos subido a 4 o 5. No sé cuántas hemos... ¿Pero de estas que vas con un barquito viendo cosas? Sí. Porque solo había 2 montañas rusas. Una pequeña y la del agua, que había más de una hora de fila y no hemos podido subir. Y luego cosas para muy lindo. El espectáculo de Star Wars y de Piratas del Caribe ha sido muy top, muy mucho. Ha estado increíble. Así que ha merecido la pena. Lo peor, la cantidad de gente que había. Y que bueno, hemos pillado un día de mucho calor. Y la comida, yo tengo hambre. Lo mejor, la gente, sin duda. Los japoneses, los espectáculos que hemos podido ver. Y los cubos de palomitas. Los looks y nuestro amigo. Los cubos de palomitas. Así no hace, ¿no? ¿Cómo hace? A ver cómo metemos a este bicho en la maleta. Esa va a ser otra. Hoy es nuestro último día en Japón. Ya volvemos a casa y yo estoy triste. Oye, Mary, cambia el ánimo, cariño. Hemos pensado que despidiéndonos con un ramen, que es de nuestras comidas favoritas. Es lo que más nos ha gustado, así que bueno, vamos a volver a Shinjuku, que tenemos un rato, y ya buscaremos un sitio donde cenar. Bueno, que tenemos lío. Vamos a por nuestra última cena en Tokio. ¡Guau! ¿Qué voy a hacer yo en España sin ver a gente con osos colgados y sin cosas?
posible que Mary no haya terminado todavía de pescar, ¿eh? O sea, estamos buscando ramen para cenar y hemos entrado en una zapatería. ¡Has sido tú! No, me está echando a mí la culpa, ¿sabes? Al dependiente le tenemos que estar alegrando la tarde. Es que a ver cuántas personas han entrado aquí a probarse esos zapatos con un robot colgando el cuello. Mi última compra de Tokio. Nuestro último ramen de Japón. Hay un tío ahí que de Nueva Zelanda que nos ha confundido con americanos. Siempre nos confunden con americanos. En la ruta se pensaba todo el mundo que éramos de California. Las gafas de Mary manchadas de ramen. Me voy de Japón después de 2 semanas sin saber comer con palillos. O sea, no es que no haya aprendido, es que cada vez los cojo peor. No, es que se me caen, se me fría, se me juntan. Esos son los palillos, Mary, que no funcionan bien. Fatal. Chicos, ya se termina nuestra aventura por Japón. Todo lo bueno se acaba, chicos. Todo lo bueno se acaba. Mañana volvemos a España, así que aquí ya nos despedimos de vosotros. Desde el corazón de Tokio. Ha sido un auténtico placer. Nos lo hemos pasado en grande. Esperamos que vosotros también hayáis disfrutado mucho con nuestro viaje, que os hayan gustado mucho las cosas que os hemos ido enseñando, que os hayáis divertido. Y es que yo estoy muy triste, chicos. Estoy muy triste porque no me quiero ir a casa. Ahí no hay más que carteles de chicas en pelotas, Mary. ¿Qué es esto? No, mire, no te despistes. Japón nos ha encantado. ¿Estás desnuda, Mary? Nos vamos súper enamorados de este país. Yo me voy también enamorado hasta las trancas, sobre todo de la gente, de los japoneses, que nos han tratado, vamos, mejor no se puede tratar a nadie. Y nos han dado, creo que ya lo he dicho en algún otro vídeo, una lección de respeto, civismo y educación. Ha sido increíble poder tratar con el pueblo japonés, descubrir su cultura, sus costumbres, sus calles, en fin, ha sido todo. Ha sido una inmersión brutal. Me voy eternamente agradecido y yo creo que es el viaje que más me ha marcado de todos los que he hecho. Y llevamos unos cuantos ya a nuestras espaldas. Sí, es que nos ha gustado todo, todas las excursiones de Kioto, Tokio, todo lo que hemos visto. Japón, te guardamos en el corazón. ¡Toma! Muy bien, Mary, te ha quedado bien. Pero es que es verdad. Es que Mary está muy tristona. Japón, me has llegado al corazón. Yo la tengo que animar porque no me puedo venir abajo, pero Mary está muy tocada. Mary, todavía vas con un robot por ahí, ¿no? Sí. Japón, me ha gustado mucho, no me quiero ir. Mary, me está picando la nariz, cariño. Y es una sensación súper rara porque me estoy emocionando. De ahí hay chicas desnudas, es que no puede ser. Bueno, chicas. Que esperamos que hayáis disfrutado mucho con nuestra aventura por Japón. Un beso muy grande a todos, chicos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, Japón. Adiós, chicos. Se os quiere. Hola, Mary, qué mal lo hace este bicho. Este bicho no sabe hacerlo todavía. Hay que educarlo. Que no sabe, Mary, que no sabe. Sí, es una chica con un robot. Ya, se lo está mirando todo el mundo. Adiós, Japón. Adiós. ¡Pum!